Continuamos avanzando en la lucha contra el robo de energía, esta vez nos enfocamos en las actividades comerciales que desarrollan algunos usuarios. Se pudo establecer que en cinco pescaderías tomaban el servicio de energía de manera directa, destacándose Mar Azul, en donde la apropiación superaba los 35 millones de pesos mensuales. Por otro lado, se adelantaron operativos en Villares, pudiéndose establecer que en la carrera 8 uno de ellos tenía una defraudación que ascendía a más de 5 millones de pesos mensuales. Estos fraudes afectan considerablemente la calidad del servicio y con esta conducta se logra evadir el pago de los impuestos como son el de alumbrado público y la tasa de seguridad ciudadana. Por esta razón, autoridades, empresas y usuarios están trabajando mancomunadamente para combatir de manera eficaz este tipo de conductas. A la fecha estamos avanzando en los procesos. Tenemos más de 500 procesos y en varios de ellos hay imputaciones e incluso hay procesos en que ya están en etapa de juzgamiento. De esta forma podemos combatir este todos, esta conducta que afecta notoriamente la calidad del servicio.